De boleto, ahora estamos con el gran Eric Benavides. Estamos aquí hoy día esta tarde compartiendo con todos ustedes la tercera fecha del campeonato regional de Arequipa. Tercera fecha de motociclismo. Team Benavides es una gran empresa aquí en Arequipa que nos trae motos Yamaha. Ofreciéndoles a todos, a todo el público en general, nuestra línea de productos, ya sea desde motocicletas de calle, trabajo, paseo, urbanas o demás, hasta lo que son generadores, productos de fuerza. Con el favor de Dios llevamos tres motos a la ciudad de Tacna, el Gran Premio del Pacífico, Perú-Chile. Y las tres tuvimos uno de los dos primeros puestos en la 125 y el primero en la 250. En nuestras tres motos fueron ganadoras. Benavides, el Team Benavides. Tacna nos fue muy bien, gracias a Dios. Obtuvimos el primer puesto en 125 en 250 y el segundo puesto en 125 mecánica nacional. Los tres mejores puestos fueron de Team Benavides. Dándole para todos los aficionados al motociclismo. Así es, hoy día se compite la tercera fecha del campeonato de Arequipa, ¿no? Ahora es como era, es un horario más tarde, ¿no? De tarde noche. Queremos que todo vaya bien, que nos lleguemos a traer los logros, ¿no? Que ya estamos acostumbrando a la gente a traerle siempre a Team Benavides. Amigos, ustedes ya conocen el local de Team Benavides, es en la prolongación de Avenida Ejército 501. Estamos ahí prestos para brindarles todas nuestras motos, ahí para el servicio técnico, y si quieren preparar, competir en algún momento una moto, también los esperamos ahí con los brazos abiertos. Salito Rodríguez. Pues estoy contento, pues la fecha va a ser bien interesante porque prácticamente estamos corriendo de noche. Entonces es un seteo de la moto completamente diferente por la presión atmosférica y la temperatura de la pista y todo. Así que es como que algo diferente a lo que estamos acostumbrados en la mañana, ¿no? ¿Tiene una vida rayada ahí en Tacna? Ha sido algo, pero realmente bonito y nos hemos sentido súper orgullosos porque las motos en la preparación del mecánico que tenemos, que yo, final, con todo el apoyo. Y Team Benavides nos han increíblemente y las motos andaron súper, súper fuertes. Logré ganar la 125 con un récord de vuelta en el autódromo de Tacna, en el circuito grande. Y peleando con las 250, imagínense ahí con la 125, así que hicimos una carrera muy buena. Frank quedó segundo, subimos al podio. Todos los arequipeños, Aida que vino de Lima también. Miramos nuestra bandera en Arequipa y fue todo, de verdad que es un festejo bien lindo. Contentos porque fue un internacional muy bien organizado por la gente de Todos Fierros. Un saludo a Nando Ticón, a la gente de Tacna, que nos apoyó increíblemente, nos dio los comida, almuerzo, la verdad que un auspicio total por ese lado, ¿no? Y bueno, la gente de Chile también se portó súper bien. Fue un buen campeonato internacional. Vinieron la gente de Lima, los que siempre vienen a correr. Así que la verdad que los limeños, sabes que tienen un buen nivel de manejo y se vio reflejado ese día, la verdad, en Lima, ¿no? En la categoría grande, bueno, Pachuco que se divirtió con el arequipeño un poco, pero la verdad que las motos, la 600 fue la más competitiva, ¿no? Que lamentablemente no pude correr esta fecha por el tema de la moto, pero creo que el próximo año estaremos corriendo otra vez. Así que estamos en todo ese proyecto, como el Team Benavides tiene que sacar una moto nueva ahora. La gente que nos trae un apoyo porque la máquina, la verdad, una Yamaha, una R6, queremos una 2013 ahora porque la moto con la que estuvimos corriendo era una 2008 y ya no es tan competitiva. Tú sabes, la ingeniería y todo esto evoluciona tan rápido que, bueno, estábamos un poco en desventaja, pero bueno, hicimos un gran campeonato el año pasado y este año también.
motos Yamaha en Arequipa. ¿Dónde puede conseguirlas? Bueno, como siempre, nos pueden ubicar en lo que es Prolongación Avenida Ejército 501, en Cerro Colorado. Por el Facebook nos buscan como Kim Benavides, nuestro teléfono es el 258898 o el 95964-7346.